tenido la oportunidad de hacer un proyecto conjugando lengua extranjera y arte sobre un pintor español, Juan Miró. Lo primero de todo, hicimos una clase en español sobre la vida y sobre algunas de las obras de Juan Miró. Luego, en la clase de español, reelaboramos algunas de las obras que ahora os vamos a presentar. Juan Miró fu nacido en el Barcelona en el 1893 y muerto en el 1983 a la edad de 90 años. Fue un artista muy prolífico y su obra tiene una evolución en toda su vida. Al principio recibe influencias del fauvismo y cubismo. Algunos años más tarde se acerca mucho a lo que se llamará surrealismo, interpretando la realidad a su manera. Seguendo su recorrido, pasados los años, Tour se hace el simbolismo en el cual prevalece el uso de los colores primarios y las líneas negras muy esenciales. Estas obras no tienen objetivo de representar sino algo de evocarlo otra vez un lenguaje al mismo tiempo sencillo, fuerte, infantil. Algunas de sus obras son el resultado de una técnica particular, la de collage, con la cual se utilizan materiales particulares como el papel de o la madera de pegados juntos. Abbiamo analizzato le opere di Miró, pittore spagnolo naturalizzato francese. Abbiamo osservato e ripreso forme, cerchi, ovali, triangoli, segni neri che diventano una sorta di alfabeto fantastico e colori primari utilizzati prevalentemente dall'autore. E li abbiamo interpretati nel suo stile creando opere nuove diviso in due periodi. Noi, classe terza C, abbiamo analizzato il periodo simbolista, mentre la classe terza D ha analizzato i materiali eterogenei con la tecnica del collage.